pronóstico del tiempo en este miércoles. Continúan las precipitaciones para esta tarde-noche en un 80%. En la actualidad vemos el termómetro marcando los 30 grados, la humedad alta el 73% y la presión atmosférica 1013 milibares. Continúan las precipitaciones debido al frente frío número 2, lo que ocasiona cielos completamente nublados, nubosidad y también humedad, lo que provoca esas lluvias intensas. En la actualidad el termómetro 28 grados para San Pedro, 29 para Escobedo, San Nicolás, de esa misma manera en la actualidad 29 para Santiago, Nuevo León. Hay que buscar su sector y aquí en Monterrey 30 grados, igual que Guadalupe, y para esta noche el termómetro marcará los 25 grados centígrados. Tendremos precipitaciones latentes. Para el día de mañana, 70% probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica. Vea usted, descenso en las temperaturas. Temperatura como máxima, 26 grados. Un refresco en las temperaturas, evidentemente. Pero bueno, de esta manera, un ambiente muy fresco. Vemos que todo el día tendremos un cielo completamente nublado. Este potencial de lluvia, de chubasco, desde las 12 del mediodía el termómetro baja un poquito a los 21 grados. 4 de la tarde, 26 es la temperatura como máxima y por la noche 23 grados es lo que se estima. Como le comento, continúan estas lluvias y no nada más para el día de mañana, atención, para el resto de la semana es muy importante que maneje con muchísima precaución, sobre todo con este clima en el que a partir del día viernes, bueno, sube el porcentaje de un 40 a 60% para el día sábado. Descenso de las temperaturas, mínimas de 19 a 20 grados, máximas de 26 y 27. Día domingo y lunes, actividad eléctrica, continúa este descenso, mínima para el día domingo de 22, máxima de 28. De esta misma manera, para el día lunes, tendremos una temperatura como máxima que se estará elevando hacia los 26. Y es que, bueno, es un refresco, como lo habíamos comentado anteriormente, comparando en semanas que teníamos hasta los 35 grados, vemos por el ocasionante, que es el frente frío número 2, que se encuentra provocando lluvias y abundante humedad en la parte del noroeste, noreste y noroeste del territorio nacional, en esta zona muy cerca de los Estados Unidos. También ambos golfos, ambos litorales, lo que provocan estas lluvias en el noroeste, meso central, occidente y también a su paso la onda número 35, la onda tropical que entra por el mar Caribe y abarcando, bueno, gran parte desde la península de Yucatán hacia el oriente. Entonces, bueno, para gran parte de este territorio mexicano tenemos hasta un 80% en casi todos los estados. Para este día, le informo que tendremos un total de luz solar de 12 horas con 24 minutos. Déjeme recordarle la siguiente fase lunar, que tendremos cuarto menguante el próximo viernes 11 de septiembre. Hasta aquí tenemos el reporte completo del pronóstico del tiempo. Nos vamos al otro lado del estudio con Gaby Tanguma. Gracias.